Es inconcebible lo que pasó en Atlanta, Georgia, donde un hombre mató a tiros a una mujer e hirió a otra. Ambas trabajadoras de una popular cadena de comida rápida porque había demasiada mayonesa en su bocadillo, confirmó este lunes la policía de Atlanta, Georgia. El crimen ocurrió el domingo por la tarde, alrededor de las 6:30, y según detalló el subjefe de la policía de la localidad, Charles Hampton, la policía informó que el hombre discutió con las dos trabajadoras y luego abrió fuego. Fue arrestado en las cercanías del restaurante. Las víctimas son una mujer de 26 años que murió por heridas de bala y una de 24 que está gravemente herida en el hospital. Además, presente durante el suceso estuvo el hijo de 5 años de la mujer herida, que tendrá que recibir terapia. Hampton declaró sentirse frustrado por el suceso y pidió que el foco se ponga sobre la violencia con armas y no sobre el detalle concreto de la mayonesa. Ese mismo día, el presidente estadounidense Joe Biden firmó una ley fruto de un acuerdo histórico entre demócratas y republicanos para reforzar el control de armas tras los últimos tiroteos masivos ocurridos en el país, como el de la escuela de Uvalde, Texas. En Estados Unidos mueren cada año más de 40,000 personas por disparos. En 2020, el último año del que se tienen cifras completas, fueron 45,222, y la violencia con armas se convirtió en la primera causa de muerte entre menores.